Ecologista, empresario, directivo. Mi personaje de hoy nace en un año del siglo pasado, en la playa de las Canteras. Niño de la posguerra, vive una infancia que, a pesar de convivir junto con las cartillas de racionamiento, lo exenta de aventuras, de poder disfrutar del mar, de jugar con sus amigos fabricando sus propios juguetes. Nuestro personaje de hoy, reconocido socialmente por ser un vigilante y protector de la playa de las Canteras, nos va a permitir entrar en un mundo apasionante. Su historia plagada de anécdotas, sus vivencias, su espíritu aventurero, en fin, un mundo que nuestro amigo Paco Bello nos va a poner a nuestro alcance. Durante 60 minutos, queridos telespectadores, les recomiendo que permanezcan atentos, que no se pierdan ningún momento de la conversación. Merece la pena escucharlo. Paco, ¿cómo fue tu infancia? Tú naces en las Canteras. Las Canteras, que ha sido un poco siempre el eje donde ha circulado tu vida. Sí. Tú naces en las Canteras. ¿Cómo es tu infancia de pequeño? Sí, nacimos aquí con tres hermanas y yo. Uh-huh. Y mi padre era ingeniero industrial, había estudiado en Alemania. Y cuando vino, pues él, como sabía el alemán perfectamente, y estaban terminando de montar, o ya estaba inaugurada la Switzer, ¿no?, pero siempre estaban montando maquinaria nueva, pues se vino a vivir a una casa que había aquí en la playa de las Canteras, que era una casa muy grande, la verdad. Tenía un torreón, habían dos o tres casas parecidas que eran de gente de Canarios que tenían esa casa para venir en verano, ¿no? Para veranear. Para veranear. Pero que, bueno, pues algunos pues la alquilaban, ¿no?, durante todo el año o los meses de invierno. Total que mi padre vino y nos quedamos ahí. Ya digo, una casa que tenía hasta un torreón, un jardín muy grande. Desde el torreón se veía el muelle, se veían llegar los barcos. Y bueno, pues ahí me crié. ¿Cómo lo veías de niño? ¿Cómo veías tú la ciudad? ¿Cómo veías tú tu playa? ¿Cómo lo veías? Porque pues, tenía que ser diferente a hoy, ¿no? Hombre, muy diferente. Ni te ibas a imaginar que esto iba a pasar hoy, ¿no? Este paseo, el turismo que vino después, en fin, no te puedes decir ni idea. Porque la playa de las Canteras, ¿no?, en aquella época, ¿cómo era? Bueno, una playa muy tranquila, donde había bastante flora, fauna, la gente pescaba, casi se puede decir que comíamos pescado todos los días, acuérdate que era la posguerra, ¿no? La posguerra. Y a lo mejor carne se comía una vez a la semana, los sábados, los domingos. Pero bueno, una vida, no sabíamos qué es lo que había en el exterior, ¿no? Mi padre sí lo sabía porque había venido de Alemania, pero tampoco era para tirar voladores, ¿no? ¿Cómo eran los juegos de aquella época? ¿Cómo jugaban los niños de aquella época? ¿A qué jugaban?
Teníamos muchos juegos, muchos juegos. Había, no sé, aparte del escondite, calimbre, después todo juego cometa, el juego de piedritas, el jugar clavo. Teníamos muchos juegos de mucho, playa y de... Muchos relacionados con la playa. Sí, claro. Sí, muchos. Y además, cada día jugábamos algo diferente, ¿no? Y te lo contaban porque no había nada escrito, hoy día lo tenemos todo ahí apuntado y porque no se olvide, hemos hecho estudios de todo este tipo de juegos, pero antiguamente que te lo decían y te quedaba en la cabeza, o sea que ahí no había otra cosa. Jugamos al fútbol, nadábamos mucho, íbamos a pescar, era una vida completamente dedicada a la aventura, al aire. Y a la naturaleza, sí, ¿no? Y a la naturaleza, sí, bueno. Porque estaban todo el día en la playa, ¿no? Bueno, cuando nos estudiamos, cuando estudiaban, sí, ¿no? Claro, todo el día en la playa. Estudiamos aquí porque estábamos mis hermanas en el Viera y Clavijo, que era enfrente de mi casa, en femenino, y después el masculino, que era un poquito más allá, ¿no? Era la balneario hoy día. La sección del Viera y Clavijo, porque después tenía el otro que estaba en Vegeta, ¿no? Sí, exacto. Después, o sea, había dos Viera y Clavijo, sí, en aquella época. Aquí habían dos en el puerto, sí. Uh-huh. Y después teníamos los fines de semana, pues la verdad que teníamos bastante actividad cultural, ¿no? Íbamos al hermano Millares cuando era teatro y después ya se hizo cine también, ¿no? Estaba el teatro Cine del Puerto y bueno, pues sí, había, la verdad que se vivía bien, ¿no? Uh-huh. Se vivía bien. Como niño notabas esa poquerra, notabas que había necesidad de cosas. Sí. ¿Tú como niño lo notabas? Bueno, sí, claro, esas cosas tú piensas que son así, ¿no? Uh-huh. O sea, que no te piensas... De comer carne una vez a la semana, si claro, es así, ¿no? Que es así, que no te importa, instituido, no te importa, ¿no? No te importa porque está, lo importante es que estés sano, ¿no? Uh-huh. Y que no tengas hambre, porque se veían después gente que lo pasaba mal. Pero después sí, íbamos con mi familia a buscar la comida, el racionamiento, y que te ponían la, ¿no? Con la cartilla. Con la cartilla, y te marcaban ahí para que no te llevara sino lo que te correspondía, ¿no? Pero bueno, si lo comparas ahora, vamos, esos años luz, ¿no? Uh-huh. Completamente diferente. ¿Cómo eran las Navidades para un niño de aquella época? ¿Cómo eran las Navidades? ¿Había sentimiento de Navidad o prácticamente? Más bien de Reyes, sí. De uh-huh. Navidad, muy poco. ¿Pero existían las truchas de Navidad de aquella época? Yo no me acuerdo, ¿verdad? Eso a lo mejor vino posteriormente. Yo no me acuerdo de ese. Uh-huh. Me acuerdo de los Reyes, sí. Los Reyes, porque te hacían un regalito y tal, pero... Un regalito y punto. Un par de regalos, no 10 como te hacen hoy día, ¿no? Nada, ¿no? Un regalo, pero un regalo a lo mejor que era un cochito, o era una tiradera, o era un tren eléctrico también, un tren eléctrico que bueno, eso sería un el Nova Más, ¿no? Se lo trae mi padre a Alemania, sí. O sea que me imagino que los vecinos, sí, estarían locos con el tren eléctrico, ¿no? Bueno, yo también estaba, también me gustaban algunos regalos que tenían los amigos, ¿no? Como era Vicente, José Luis y Enrique, que el padre era del director de Ocona y también Mediterráneo después. Y también se conseguía juguetes. Tenía algunos juguetes muy bonitos, sí. Pero sí, en casos así aislados, ¿no? Pero bueno, porque la gran mayoría pocos juguetes tenían, ¿no? Sí, no, había muy poco, sí. Nosotros nos inventábamos, pues, lo típico que ya se conoce, ¿no? Hacer el cochito con la lata y jugar con la pelota de trapo, que siempre se habla de eso. La famosa pelota de trapo, ¿eh? Y ya digo, no. ¿Cómo era la ciudad de aquella época? Porque tú vivías en la zona del puerto, sí, vivías en la playa, pero me imagino que con tu padre te llevaba de excursión al otro lado de la capital, porque vamos, antes ir a un lado, a Vegeta, o ir a Triana, sí, o ir tal, era como irse a, sí, vamos, casi coger una excursión, ¿no? Pero sí, ¿cómo lo veías tú como niño? ¿Era una ciudad tranquila, una ciudad no, que...? No, era muy tranquila, sí, sí. Uh-huh. Yo me acuerdo que mis abuelos vivían en Las Palmas, y de vez en cuando iba por ahí a verlo, y me acuerdo de ir mucho, iba mucho al teatro, me acuerdo de ir más todavía, donde más iba era al museo. ¿Al boxeo? No, al museo canario. Bueno, alguna vez fui al boxeo también. A la gallera, al Cuyá. Que me llevaba un tío mío, pero al museo canario fui varias veces. ¿Te impresionaba ver aquello? Y sí, me gustó mucho. Muy interesante.
Y tanto es así que la casa que yo tenía, que teníamos un cuarto que se llamaba el cuarto del bote, porque ahí los amigos guardaban los botes, una casa tan grande que sobraban las habitaciones, y tenía unos roperos empotrados que estaban vacíos. Una tenía mi padre las herramientas típicas para arreglar la casa, y después esos otros dos me los dejó a mí, y estos roperos pues tenía yo. Empecé a coleccionar conchas de la playa, imitaba lo que era el Museo Canario y tenía hasta cabezas de tiburones y cosas de O sea que tenías hecho eso. un museo ahí, ¿no? Sí, Museo sí. natural tenías metido Sí, sí. Al cual venían muchos amigos a verlo. en los armarios. No les Sí. cobraban las entradas, ¿no? No, Hasta ahí no llegaba el tema comercial, ¿no? no entendía eso. No entendía Era todavía eso. muy chico. Pero un poco, Paco, tú entras en el Viera. ¿Con qué edad entras al colegio? Con 7, 8 años, ¿no? No, con 7 años estaba en el Colegio del Carmen, aquí Colegio del Carmen. después ya pasé al Viera y ya ingresé y después ya hice el bachillerato. ¿Cómo eran los tiempos de estudiante? De estudiante, vamos, Pues, todavía bueno, del algún Viera. profesor que era muy hueso, pero de resto muy bien, sí, la verdad es Las que relaciones con los profesores también han cambiado mucho, ¿no? sí, no, antiguamente era un poquito más distantes, ¿no? Pero bueno, tampoco demasiado, porque habían dos educadores, dos profesores que eran muy conocidos y muy queridos, y eran como de la familia, que era don Pedro Guillén y don Juan Melián. Y entonces eran de la familia casi, ¿no? Enfrente estaba el Viera y Clavijo femenino, que incluso allí venían a veranear los Olarte, con el cual teníamos mucha amistad, ¿no? Con Lorenzo y todos los hermanos. Y bueno, que era la familia también de Olarte Cuyen. Claro, efectivamente. Y bueno, pues no, lo pasamos bien, jugamos el recreo, teníamos en la playa, que era jugar fútbol. El fútbol era el Sí, deporte rey, ¿no? pues claro, no te iba a bañar el recreo. Claro. Algunos se tiraban al agua, ¿no? Pero bien, la verdad que fue unos años Y muy. ya en aquel tiempo, hablamos de 13, 14, 15, 16 años, ya el tema de las niñas lo tenía uno, y además ustedes tenían la ventaja de que tenían Sí, el Viera femenino enfrente, ¿no? claro. O sea que estaban bien Lo situados, ¿no? teníamos controlado. Yo lo teníamos Controlado. controlado porque estaba enfrente de mi casa, ¿no? Exactamente, o sea que tú sabías ya quién era y quién no era por allí, ¿no? De Y las mis chicas, ¿no? hermanas estudiaban allí Con lo cual también. ya también tenía un ascendiente Claro. para la presentación de amigas y Sí, cosas de estas, ¿no? exacto. Sí. ¿Y cómo era la relación entre chicos y chicas de aquella época? Bueno, yo ¿Eran los creo. paseos o ¿Perdón? eran el pasear y Sí, verse en era. determinados momentos? Sí, era, yo creo que igual que hoy día, ¿no? Era, pues te acerca, habla, tiene ¿Se amistad. permitía hablar eso? ¿Las niñas Sí. no salían corriendo? No, no. No, no tanto, no No tanto, tanto, no, no, ¿no? no. Era. O no, en algún caso podría ser, pero no. Sí. Había bastante amistad y hablábamos y cambiábamos impresiones. ¿Había bailes en aquella época? Sí, habían bailes en las casas, pues Había todas las las casas. reuniones. Las reuniones que eran los bailoteos en las azoteas y cosas de Entonces, y estas. se ponía la luz roja en el medio para los bailes lentos, ¿no? No, 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 no no, o sea, y se recuerdo ponía eso. luces normales, las que No, traía la no. azotea y punto, Sí, ¿no? sí. Cuando se acababa La noche ya la se noche, va se a ver. acababa el baile. Sí, en mi casa incluso hacíamos, mi hermana hacían bailes también allí, que era lo típico en las casas, ¿no? Y te invitaban a los amigos y ahí pasábamos un sábado, un domingo, ¿no? De ahí nacieron Hasta muchos que, noviazgos de esas reuniones. pues sí, la verdad que sí, mucho, mucho, normal. Y después también el club náutico, íbamos al club náutico A los bailes. a los bailes del club náutico, 2 fines de semana. Y después también, en verano, que era cuando más se fomentaba el ¿Y tú club. tenías gancho tú entre las chicas, Paco? Algo tendría, Algo tendrías, ¿no? algo tendría, como Pues todo de sí. aquella época. ¿Tenías un historial bueno o fue un historial corto de noviazgos y? No, yo no era muy, muy, muy de cuando era pequeño no era muy de No. novias, ¿no? Me gustaba más hacer deportes y tenía amigas, ¿no? Muchas amigas.
pero... O que no te fijas mucho en esto de tener novias. O no se fijaba en mí, no lo sé. Uh-huh. No, sí tenía algunas novias, ¿no? Lo normal, tampoco era pasarse. Uh-huh. Pero sí, me gustaba mucho hacer deporte, mucho pues nadar. Aquí hacíamos de todo, incluso lucha canaria con el Pollo de Arrecife que andaba por aquí, venía por aquí a darnos clases. Fui a ver, iba a ver boxear a algunos boxeadores de aquí del puerto, de la isleta, que había en varios gimnasios. Me gustaba ver boxear. Nunca boxeé, claro, porque pues, no me compraba los guantes. Ni tenía ni ¿Qué boxeadores te acuerdas de aquella época? ¿Lelo Suárez? Sí, Lelo Suárez, Quintano, qué sé yo, había montones ahí en la isleta, ¿no? Había unos cuantos. Uh-huh. Y bueno, esos deportes y después la natación, claro, desde pequeñito ya estaba. Sí, para ti el agua siempre ha sido fundamental. El agua de mar, tu cantera. Sí. Ya desde chico veías tú que eso era parte de tu vida. Sí, ¿no? Yo tenía agua de mar y agua dulce también. Y agua dulce porque era la piscina que nadaba. Empezaba a nadar a los 10 años. Algo así, en el Metropol. No, en Julio Navarro. En el Julio Navarro. Tú siempre has sido Julio Navarro. Sí. Empecé en el club del Carbonera, que según dicen era filial del Victoria, los hermanos Guerra. Bueno, era para más. Era del Victoria y lo compartía piscina con la Unión Deportiva, ¿no? No, en aquella época la Unión Deportiva no existía. No, estábamos en el Carbonera y el Club Victoria. Y no sé si había un club más también, pero eso era anterior a nosotros. Uh-huh. Y pues allí hicimos todos los años de natación, muchas competiciones. Con 15, 16, 17 años ya estabas nadando. Sí. ¿Y estabas compitiendo? Participamos en muchas competiciones, sí, muchas competiciones insulares, regionales. No fui nadador de bueno, alguna un campeonato internacional, pero de esos para de relleno, si dice. Pero según Quique dice que fue un nadador normalito, un nadador para estar por casa. Eso decía Quique Martínez. Pero bueno, la verdad es que yo disfrutaba viendo que mis amigos ganaban medallas y eran campeones de España y cosas de estas. O sea, tener un amigo así era un lujo, ¿no? Pero después también notábamos que si no existiéramos los nadadores mediocres o nadadores normalitos, tampoco ellos podían salir para adelante, porque nosotros éramos las liebres. Exactamente, lo que había que coger para después pasarnos, ¿no? Exacto, y así había muchos, pero había nadadores muy buenos en aquella época, muy buenos. Yo no quiero nombrar a nadie porque tenía muchísimos amigos, pero bueno, algunos que han desaparecido, pues sí, por ejemplo, Danino Díaz Cutilla era compañero mío, y era un gran nadador. Uh-huh. Estás en el Viera, terminas en el Viera, ¿y qué es lo que se te ocurre a ti hacer? Pues lo que a mí me gustaba siempre lo que estaba haciendo mi padre, que era ingeniero industrial. En España era ingeniero industrial, allí era, en Alemania era ingeniero especializado en motores diésel. Uh-huh. Incluso se especializó motores diésel en los grandes zeppelines, en los zeppelines que había aquí. Famosos zeppelines. Y entonces, bueno, pues ahí me gustaba la mecánica, la electricidad, y ahí empecé en la escuela de peritos. Uh-huh. Y empecé en la calle Maltese, una época que ya los profesores que tenían, bueno, tampoco voy a nombrar ninguno porque si no se me olvida y voy a quedar fatal. Pero bueno, muy buenos profesores en mecánica y en física, electricidad, y bueno, yo creo que ahí se aprendió bastante. Y después pasamos a Canaleja. Cuando se muda a la escuela allí. Sí. Uh-huh. Y después hubo un paréntesis porque estuve unos años sin dedicarme yo a esta actividad. Sí. ¿Y qué haces en ese momento? Pues en ese momento, recuerdo que una noche, una tarde, salí con un amigo que hoy antiguamente era un gran poeta, que es Arturo Macanti, y vamos una vuelta por ahí a ver lo que hay, ¿no? Uh-huh. Una sala de no había discoteca, no había sala de fiesta ninguna, solamente habían unas que era el Flamingo. Entonces, después de la piscina nos fuimos a la vuelta por ahí y allí conocí a una señora francesa que decía que estaba aquí porque iba a ser una discoteca. Uh-huh. Bueno, no se llamaba discoteca, se llamaba Whisky a Gogo.
Whisky Hugo, que era la palabra de... Sí, era una francesa. Y entonces, bueno, me dijo que estaba aquí porque quería buscar unos locales y un abogado y un arquitecto. Entonces me gustó tanto la idea que yo dije, bueno, pues vamos a meternos en este tinglado. Entonces, pues empecé a buscarle todas estas cosas, el decorador, el arquitecto. Y eso estamos hablando muy joven, ¿no? 20 y pocos años. Uh-huh. 21 años. 21, 21. Uh-huh. Y bueno, pues se puso en marcha aquello. Él vino, bueno, el marido venía porque tenía también dos hijas, venía con frecuencia. Eran Pied-Noir, vivían en Argelia. Y entonces lo que querían era ampliar un poquito, ¿no?, los negocios que tenían, pues se dedicaban a la construcción allá. Y entonces, bueno, montaron el Tantán. Famoso Tantán, que yo estuve de ya terminaron, se puso en marcha. Yo traje a todos los amigos del Club Náutico y amigos que conocían a la playa. Se inauguró aquello y entonces, bueno, fue un éxito, que la gente sabe que fue un éxito. Fue el primero Whisky a Go-Go, que era una discoteca. Pero bueno, la gente me animó y dije, bueno, pues si esto es un éxito, ¿por qué tú no montas el tuyo propio? Porque cuando vino el hermano, porque el hermano iba a ser el director, vino el hermano, pues ya yo, mi misión ahí estaba cumplida. Uh-huh. Y dije, bueno, pues tienen razón mis amigos, vamos a montar uno. Entonces, una esquina más allá montamos lo que era el Búho. El local era de Juan Luis Pérez Morales y entonces yo, pues hice toda la decoración, monté todo aquello y era un sótano. Vamos, cerquita del Tantán. Pero yo no sabía que iba a ser también un éxito y que se iban a compartir entre los dos y que incluso se iba a llenar los dos todavía más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues sí, fue la primera discoteca que se montaron en Canarias con turismo extranjero también, lleno de extranjeros. Y bueno, ¿y tú en aquel momento dejas de estudiar? O sea, ¿haces tu paréntesis? No, aquí en el momento ya yo estaba terminando de estudiar, estaba terminando de estudiar y entonces hago este paréntesis para dedicarme a esto. Uh-huh. Me engolosino también porque me hablan de un restaurante, monto un restaurante encima que se llamaba El Águila, y con comida nórdica y un poco también de española, ¿no? Y va saliendo todo bien y entonces pues me hablan de la Cueva del Guanche, que es un restaurante de comida que había, o de comida canaria, y que si lo quería coger, pues lo cogimos, y también, bueno, pues fue funcionando bien, y ahí teníamos, pues con esa edad, pues metiendo ese tinglado durmiendo poco, trabajando mucho, pero bueno, muy interesante, la verdad que fue muy interesante, hasta los 30 y un año que ya me casé y dije, bueno, voy a dedicarme a lo mío, porque esto no es que no fuera lo mío, sino que era otra vida completamente diferente, ¿no? Una vida un poco estrafalaria, ¿no? De poca noche durmiendo y me gustaba más, quizás, bueno, quizás no, porque además, aparte de eso, yo nunca dejé de hacer deporte, ¿no? Y de hacer natación, de vivir un poco más tranquilo. Entonces fue cuando ya me casé y de la casa donde vivíamos por la parte de al final de Luis Morote, de Nicolás Esteban, donde estaba aquí a Casa Grande, pues nos vinimos a vivir aquí. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, te ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones. En civil, divorcios, convenios, reguladores y mercantil, administración concursal y arbitrajes.
Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos. Únicos en España en la eliminación del IBI. Cláusula suelo consiguiendo devolución de lo pagado de más. Reclamación preferente SISUAP. Somos la solución a tus problemas. Visítanos en Triana 84 Segundo G o llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados. Somos la solución a tus problemas. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Llevamos un rato escuchándolo y apenas puedo creer que ha transcurrido el tiempo, su infancia, su juventud. El ser empresario con tan solo 21 años le proporcionó una seguridad en su creatividad que le acompañaría a lo largo de su vida. Recordaba de su conversación la creación de un museo marino en su casa con apenas unos años, intentando emular al Museo Canario, y que hacía visitas guiadas a sus amigos. Su vida siempre relacionada al mar, a la playa, la ha impregnado de una tranquilidad y relajación que transmite a todo el que se relaciona con él. Pero vamos a seguir escuchándolo. Nos quedan tantas cosas por oírle. Tu época como empresario de la noche, que duró unos 10 años, fue una experiencia fabulosa, me imagino, ¿no? Porque además en aquella época, estamos hablando de los 60, me imagino. Sí. Bueno, era Las Palmas, tenía una vida nocturna, tenía un turismo, tenía una actividad febril, ¿no? Sí, aunque claro, como dije antes, había pocos sitios para locales de noche, ¿no? Para después fueron surgiendo poco a poco, ¿no? Sí, después aparecieron montones. Pues aparecieron, porque fue una ciudad con muchísimas discotecas, ¿no? Había mucha vida nocturna, sí. Y eso ayudaba también, porque incluso el que hubiera más gente iría y más. Claro. Las noches eran divertidas, ¿no? Y además muy seguras, ¿no? No pasaba nada, absolutamente nada. Tú sabes, salías de una discoteca con tu dinero en el bolsillo, de la noche, y te ibas a tomar churros por ahí a las 3 o las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, tranquilamente, con tus amigos, no pasaba nada. Tú te retiras de la noche a los 31 años, te casas. ¿Tu novia cómo la conoces? ¿A tu actual mujer? Pues ya la conocía de aquí, de la playa, porque yo le llevo unos cuantos años, ¿no? Pero ya la conocía porque como venían los amigos a guardar los remos y los botes ahí en el cuarto este nuestro, pues me acuerdo de pequeñilla que venía ya a guardar los remos, que ella no se acuerda de mí, ¿no? No, pues conocía a su familia, conocía a sus primos y todo eso. Bueno, pues ya cuando la volví a ver en Ciudad Jardín, porque en la casa esta la tiraron, y nos fuimos a Ciudad Jardín y vivíamos cerca de la casa de los padres de ella, pues la volví a ver, y entonces fue ya cuando ya fue el cambio, sí, ¿no? Porque ya no la viste como una niña, ¿no? No, claro. Ya era una mujer. Una señorita, ¿no? Ya, sí. ¿Hizo muchos años de noviazgo o...?
Pues no, yo creo que empecé un año y pico nada más. En aquella época era más normal, ¿no? Que se estuviera más años hablando. Sí, pero aquí se te pasaba el arroz ya, ¿sabes? Yo estaba cansado, ya era la noche nocturna y ya tenía ganas de tranquilidad. Deja la noche. ¿Los estudios los culmina o dices tú, bueno, ya seguimos de empresario? No, yo terminé una parte y otra parte no la terminé, no hice reválida y entonces ya seguí como empresario porque me apetecía más seguir con todo lo de mi padre, que era maquinaria. Ahí empieza una parte tuya de empresario, ya tu vida de adulto. ¿Cómo lo vas llevando en aquella época? Pues muy bien, porque también llevaba una línea que no había aquí. O sea, yo era un aventurero. Siempre he sido un aventurero, o sea, si yo creo que empiezo con cosas que se hacen hoy día, hubiese sido millonario ya, pero siempre me gustaba la aventura. Y entonces me dediqué a un tipo de maquinaria que no existía, que era para edificios, ¿no? Y bueno, pues muy bien, la verdad que todo el bombeo de aguas residuales, después me dediqué fue las primeras empresas que trajeron la energía fotovoltaica, la depuración de aguas residuales y en fin, todo ese tema relacionado con agua. Estábamos hablando antes, por cierto, de que estaba relacionado mi vida agua dulce, agua salada y después también especializado en tema de agua, ¿no? O sea que siempre el agua estaba alrededor sí. Y junto con esa vida de empresario también has estado muy apegado a esta playa. Sí, esta playa para ti ha sido un poco te ha marcado tu vida, ¿no? Sí, la verdad es que... Bueno, porque sobre todo podías haber disfrutado de la playa y punto. Pero tú no estás conformado con disfrutar de la playa, tú estás conformado con luchar por ella, con protegerla, con estudiar a la playa de las canteras, hacer libros. Cierto. O sea, que tú no te has estado nunca quieto con las canteras. No, porque yo creo que al haber vivido aquí toda la vida, y que tenía que pagar un tributo por disfrutar tanto de la playa y tener tan buenos amigos y tan buenos recuerdos, pues yo pensé que sí, que tenía que trabajar un poquito por ella y entonces pues fue surgiendo. Primero de pequeño que ya me gustaba, ¿no? Saber cómo eran los fondos y saber las corrientes. Y tenía amigos pescadores, que eran los hermanos Momo, que me enseñaron mucho. Y bueno, pues poco a poco pues se te va metiendo también y luego después ya fue con Gregorio, con el senador y doctor Gregorio Toledo que también era enamorado de la cantera. Que era enamorado de la playa y bueno, pues era amigo también del Pierre Clavijo, del colegio, y entonces pues bueno, estuvimos hablando y me dijo que si quería colaborar con él en todo el tema de medio ambiente y de deportivo, y estuve colaborando en las campañas aquellas que se hacían de Canario Cuida Tus Playas. Estuvimos unos años, 3 años creo que fueron, y bueno, salió muy bonito, muy interesante, y es una campaña que se conoció yo creo a nivel internacional incluso, ¿no? Y después ya todavía eso me quedé más enganchado, ¿no? Te enganchó más todavía el tema. Sí, porque entramos en una asociación que estaba fundada por don Sisto Flores y Lucrecia López se quedó como presidenta, bueno, fueron unas elecciones, presidente de una asociación que se llamaba Amigos de la Playa y de las Canteras, y yo me quedé como vicepresidente y estuve unos años también trabajando. ¿Y eso lo compaginabas tu vida de empresario con esa...? Sí, ¿te daba tiempo para hacer tantas cosas? Bueno, era entretenido porque... Porque también aparecía también tu relación con la natación, organizabas ya travesías y ya estabas metido en ese mundo, ¿no? Y antes de las travesías también, pues, con el mundo, bueno, todo viene un poquito ligado, ¿no? Porque éramos amigos, por ejemplo, Hecho Gómez Jumea, y el hermano José Luis, pobre, para descanso. Eran nadadores, compañeros de natación, entonces a él lo nombraron presidente de la Federación de Automovilismo. Entonces me dijo, Paco, te digo que te gustan los coches, pues vente para acá para la Federación. Y estuve una temporada con él también, unos años, que estuve corriendo y estuve secretario. ¿Como piloto? Como piloto y como secretario de la Federación de Automovilismo. Y participando en algunos circuitos y también en el circuito de Ofra y de subida a Tafira,
y bueno, pues estuvimos ahí una temporada. Y también después estuve llevando los karting. ¿Y te daba tiempo? ¿Tenías tiempo para el karting? ¿El de la garita o no? Inauguramos, el de la garita estaba inaugurado ya, pero ya con Nieves y algunos que estaban por ahí, lo pusimos en marcha. Y ya a nivel incluso nacional se inauguró uno de los alemanes allá en Monteleón, por la zona que es del sur. Y después fuimos a algunos campeonatos de España de 250 centímetros cúbicos y de 100 también. Y bueno, la época también muy bonita. ¿Compartías todo eso? ¿Te daba tiempo? Y estabas con la familia, ¿no? De camino. Y estar con dos hijos. Yo creo que no había televisión ni... Hombre, había teatro, pero yo creo que sí da tiempo, ¿eh? Da tiempo porque... el día tiene 24 horas y hay que saber llevarlo un poco, ¿no? Tu trabajo y tu casa y eso, pues sí, yo creo que te da tiempo. Sí. Tu vida de empresario larga también, ¿no? ¿Y llega un momento en que dejas el tema o todavía estás de empresario? Lo que ocurrió es que... como empresario también lo pasé muy bien, ¿no? Pusimos en marcha la feria del agua, Canagua, fue uno de los fundadores, y después, bueno, también estuve vinculado con las empresas que íbamos a África, ¿no? Con Club de Exportadores, estuve también de tesorero del Club de Exportadores, y bueno, empresario, pues... También había mucho trabajo, íbamos bastante bien y había tiempo de todo, pero la pregunta que me hiciste... Sí, te decía que abandonas ya tu función de empresario. Yo siempre he padecido la columna, ¿no? Pero tuve una lesión de columna bastante fuerte y ya, pues, un poquito antes de la jubilación, pues me tuve que retirar por una operación otra vez de columna. Y bueno, pues ahí estuve fastidiado y por eso he tenido que hacer tanta natación para estar derecho, ¿no? Pero fue eso, sí, una lesión. ¿Y la vida familiar cómo transcurre en aquella época? Porque tienes dos hijos. ¿Y con tu mujer cómo transcurre esa vida familiar? ¿Muy tranquila, muy apegada a la familia? Pues sí, normalmente como es ahora, ¿no? Con la familia, con los hijos, dándoles estudios, estar con ellos. ¿Te daba tiempo? Me daba tiempo. Sí. Bueno, date cuenta que incluso yo lo llevaba a los karting. Tú ya los compaginabas y la familia la metías tú en él. No lo llevaba a nadar, no lo llevaba a ver las carreras de coches o las carreras. Y también. O sea, que vivieron contigo todos esos momentos. Bueno, bastantes momentos, de eso sí fueron. Hicieron muchos amigos también de niños, de los hijos de los. De los amigos que corrían y cosas de estas, ¿no? Y después también vinculado a la playa, porque siempre he estado vinculado a la playa. Cuando yo estaba con Gregorio Toledo, pues también estaban ellos con sus amigos aquí en la playa echando una mano. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, te ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones. En civil, divorcios, convenios, reguladores y mercantil. Administración concursal y arbitrajes. Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos. Únicos en España en la eliminación del IBI. Cláusula suelo consiguiendo devolución de lo pagado de más. Reclamación preferente, SISUAF. Somos la solución a tus problemas.
Visítanos en Triana 84 Segundo G o llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados. Somos la solución a tus problemas. Ahorrador de Electricidad Estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Frank Lloyd Wright, I can't believe your song is gone so soon. I barely learned the tune. So su conversación, fácil, sencilla y fluida, nos va envolviendo en una atmósfera en la que solos estamos nosotros, él y, cómo no, la inolvidable playa de las canteras. El estar junto a ella, recibiendo la brisa marina, con el sol acariciándonos, escuchando a Paco transmitirnos la intensidad de que ha hecho gala su vida, reconozco que estamos viviendo unos momentos inolvidables. Architects make a man, architects make a when, never change your point of view. Van pasando los minutos reales, pero para nosotros se ha parado el tiempo. El imbuirnos en su mundo ha hecho que ocurra este fenómeno, posiblemente que algunos denominarían paranormal, pero que nosotros sabemos fehacientemente que es debido a la personalidad de Paco Bello quien lo ha logrado. Ahora mismo es una playa como pocas hay en el mundo, ¿no? Primero por su clima, que ya nos hace ser singular con respecto al mundo, pero incluso en su comodidad, en su recorrido, en su paseo, en sus infraestructuras, en todo, ¿no? Sí, en todo, porque primero una playa que empieza en una altura y termina en una altura casi, ¿no? Uh-huh. No sé, la parte de la Sisa que lo subieron un poco. Después es completísima, ¿no? Por la barra que tiene, que es protectora de la playa. Aquí raramente aparecen olas muy grandes. Tiene una flora y una fauna preciosa. Tiene un clima que vamos. Y un clima invidiable. O sea que el turismo viene aquí. La verdad es que también es segura con respecto a la natación y con respecto a la seguridad nocturna. Y después, culturalmente también. Tenemos por fin el auditorio, digo por fin, que hace unos cuantos años, pero que llegamos a tener también el Teatro Hermanos Millares, como contaba yo antes. Uh-huh. Y al final el Teatro Hermanos Millares y el Teatro Cine del Puerto, habíamos quedado con un vacío de eso te iba a decir, porque además la zona del puerto se ha quedado sin teatro, solamente el auditorio. Sí. De repente a ti hasta se te ocurriría que hubiera alguna iniciativa de crear algún teatro en esta zona del puerto. Debería haber algo, sí. Hombre, yo pienso que... Porque todavía por ahí hay algún cine que está ahí medio derruido, que se podía recuperar como... Sí, arriba del... Estoy viendo ahora... Sí, ese es uno que me parece que yo no sé lo que es ahora, pero no sé si era un supermercado o era... Sí, no sé. Creo que está cerrado, me parece, la impresión, sí. Pero bueno, es que antiguamente había una vida cultural aquí mucho más intensa, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es claro que bueno, más intensa que ahora no, que hubo un vacío cuando no teníamos el auditorio. Pero te cuenta que aquí hemos tenido pues a los mejores artistas viviendo aquí. Artistas me refiero yo,
actores de teatro y de teatro pintura. También y todo esto, o sea que estaba los hermanos Millares, Felo Monzón y el hijo también que era Guasa, Felo Monzón era Guasa, era el hijo, ¿no? Exacto, después Tony Gallardo, Padorno, bueno, aquí cerca, aquí tiene, aquí cerca de aquí, bueno, tiene a Geluarbu, ¿no? Geluarbu, Fernando Álamo. Impresionante, la verdad. Sin embargo, no, los teatros desaparecieron, sí, aquellos. Y la vida se hace toda cultural, bueno, aquí se apostó por el turismo y en Vegeta se apostó por la parte de, se apostó por la cultura. Y yo creo que la cultura se puede hacer en todos lados, ¿no? Todos lados, ¿no? Sí. ¿Te gusta esta ciudad para vivir en general? Sí, me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Debes muchos fallos, no? Sí, tiene. Tiene fallos, pero yo espero que se arregle, ¿no? De que no la cambia, ¿no? Tiene fallos, no sé, de iluminación, quizás, de seguridad para los peatones. Date cuenta que para la gente mayor y para la gente que lleva un carrito y discapacitado, faltan que se eduque mucho y que se hagan rampas como deben ser. Y te encuentras por ahí, pues, una caja encerrona terrible, ¿no? Que no puedes pasar porque los coches te cierran o no tienes salidas para llegar a las casas. Locales públicos que no son, no puedes acceder a ellos, y etcétera. O sea que sí, hay que hacer mucho. Allí se hizo ya en la playa de la Cantera, ¿no? Pues, Dios gracias, se corrigieron mucho de esos detalles. Pero por la ciudad falta. Y cambiando el tema y en el medio que estamos, ¿qué opinas de la televisión? Esta televisión actual, esta televisión también llamada basura, esta televisión... Bueno, por supuesto, esa televisión... No, contigo que lo cuento. No. Yo voy por una televisión cultural, una televisión que te dé noticias y... ¿La televisión local qué te ha parecido siempre? La televisión local, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Yo creo que hay televisiones muy interesantes locales que eran necesarias que se pusieran, como pueden ser las de ustedes, ¿no? Y alguna otra más, ¿no? Yo creo que sí, que han hecho un buen papel y sobre todo para difundir lo que es necesario para que se conozca por los ciudadanos de aquí de la Palma de Canarias, ¿no? El deporte, la cultura, etcétera. Eso es importante. ¿Cómo te gustaría que fueras recordado, Paco? Yo sé que la pregunta un poco a lo mejor suena rara, sí. pero ¿cómo te gustaría que te recordaran en general? Bueno, a mí me nombra un playero de honor, no sé si eso vale para algo, pero bueno, pero algo así. Sí, pues además, es verdad que tu figura siempre, cuando hablan de Paco Bello, se habla de las canteras, ¿no? O sea, es como la sociedad canaria te tiene a ti, Playa de las Canteras Paco Bello, ¿no? Sí. O sea, que parece que es una unión... Sí, hace muchos años, ¿no? Porque además cuando hablan de ti... No, sí, el hombre de las canteras, ¿no? O sea, es como la representatividad de las canteras cada vez que hablan de Paco Bello, ¿no? Bueno, pues algo así, que si tiene que... Si van a poner algo, que sea así. Que te pongan algo de la playa, ¿no? Playa es playa de los barrios, digo yo. Pues además, eso fue uno de los títulos que más te ha emocionado, ¿no? La verdad que sí. Porque que te reconozcan en tu playa de toda la vida, el Playa del Honor, yo creo que eso junto es... Junto con los hermanos Momo, que fueron el otro año, ¿no? Sí, eso yo creo que es una distinción que te orgullece, ¿no? Porque ha sido todo un trabajo y creo que vale la pena, ¿no? Que te nombren como eso. Y bueno, ya vendrán muchos más, sigan el camino, ¿por qué no? Y aquí estamos para enseñarles o para apoyar, ayudar, lo que necesiten, ¿no? En este caso, ahora mismo, que estábamos hablando antes del libro blanco que hicimos de la playa de las canteras, pues tenemos colegios que le damos charlas, también hay tiempo de eso. Hay tiempo para charlas. Dar charlas en los colegios y después también algunos sitios que nos llaman, pues damos una charla sobre la playa de las canteras, cómo tratarla y educar a la gente, ¿no? Y bueno, y siempre ven cosas interesantes que no conocían en charlas.
Hombre, pues eso también sería interesante que se siguiese haciendo, ¿no? Día de mañana. Y, pero hay mucha historia de la playa, hay mucha historia. Parece mentira que cuando hablan de la playa todo el mundo dice, bueno, vamos, voy a bañar. La playa tiene mucha historia. Y aquí mismo estoy mirando, bueno, del Confidala y historia de la salina, de las cuevas esas de los guanches que están arriba, de la industria de la cal, del caracolillo famoso ese de Confidal. Y como anécdota diré que el caracolillo ese se sacaba para ponerlo en los jardines de mi casa, vivíamos ahí, teníamos el Confidal ese que le llamaba, que era un caracolillo, un alga, ¿no? Calcárea. Y teníamos todo el jardín puesto, las partes que no habían plantas, pues el caminito lo tenían así, y hasta que lo llegaron a prohibir que lo cogieran. Entonces tuvimos que poner picón. Mi padre ponía picón, pero era muy bonito, ¿no? Uh-huh. El caracolillo, el cofinal. Y bueno, sí, hay un montón de anécdotas de la playa que hay que conocer, que hay que estudiar todavía con más énfasis, ¿no? Para que la gente lo conozca. Así que es verdad que el tiempo se acerca peligrosamente a nosotros para decirnos que esto se ha acabado. La playa de las Canteras, majestuosa, serena, nos está esperando para decirnos el hasta luego. Quedan muchas cosas en la historia de Paco por conocer, muchas anécdotas que contarnos, aventuras emprendidas por él y con feliz término. Francisco Bello García, playero de honor, deportista, defensor de la naturaleza, empresario, en definitiva, buena persona. Permíteme decirte en estos últimos momentos que estoy contigo, que por nada del mundo dejes de defender tu playa, que gracias a ti y a muchos como tú podemos vivir en un mundo mejor, enseñándonos a apreciar la naturaleza, preservando el medio ambiente de la destrucción de fuerzas mandadas por nuestra civilización occidental. Querido amigo, déjame darte las gracias en nombre de todos por lo que has hecho dedicando toda tu vida a conseguir unas mejores condiciones de vida medioambientales y que nosotros podamos disfrutar sin haber realizado ningún esfuerzo en ello. Hasta siempre, amigo.